accidente de tránsito bastante grave, con derivación fatal. Freddy, contanos, ¿qué ocurrió, por favor? Sí, falleció un ciclista, un hombre de 57 años, Teófilo Argüello, aquí sobre la avenida Mariscal López e Ingavi, zona de entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, básicamente. Esto ocurrió esta mañana, aproximadamente hace 40, 45 minutos más o menos. La bicicleta, como ustedes pueden ver, totalmente destrozada. El hombre falleció en el lugar, no dio tiempo de auxiliarlo, llevarlo hasta otro punto. Y chocó contra una camioneta, es la camioneta blanca que vamos a estar mostrando. Es esa camioneta, una camioneta que impactó aparentemente en la parte lateral. Sí. De la camioneta, donde se ve el raspón que tiene. El conductor del vehículo era Matías Escobar, la persona que iba al mando de ese vehículo, y se da el deceso de este hombre, que estaba, según los datos, yendo a su trabajo, según lo que se pudo saber. Oficial, ¿podríamos hablar un segundito, por favor? ¿Esto ocurrió más o menos a qué hora? A las 6:10 de la mañana, de la fecha. Sí, de la mañana. Así es. Acá en un lugar donde hay semáforo, ¿cómo se dio este accidente? Según testigos del lugar, el ciclista circulaba sobre la calle Mariscal López, ¿verdad? Con dirección a Fernando de la Mora. Y en el momento de girar, lado izquierdo... ¿Quiso entrar en Ingavi? En Ingavi. En el momento de girar, fue embestido por la camioneta blanca que tiene al costado. ¿Necesariamente alguien tuvo que haber pasado el rojo acá? El lugar no está habilitado para realizar giro a la izquierda. No está habilitado. ¿Habría sido una imprudencia? Según testigos, sería imprudencia del ciclista, en este caso. Ahora bien, ¿manifestó algo el chofer del vehículo, la camioneta? Mencionó que ya no pudo tener la marcha de su camioneta, ya que de manera brusca y repentina le salió al paso el ciclista. Realizó una maniobra, mencionó, para esquivar, pero ya no pudo evitar. Ahora bien, ¿este señor es de por aquí, la víctima fatal, de dónde? El señor se trataría de Teófilo Argüello, de 57 años de edad. Más datos desconocemos. No es de la zona, aparentemente. Aparentemente, familiares. Aparentemente no sería de la zona, pero recién creo que llegó la hija de la misma. Ahora bien, ¿este señor estaba yendo al trabajo? Al trabajo, tenía un bolsón con desayuno, ropas. Aparentemente iba al trabajo. Muchísimas gracias, oficial Cristian Martínez, Freddy, de la comisaría de San Lorenzo. Sí. Vos sos ciclista, vos haces recorridos largos, vas con tus hijos incluso, y ustedes saben, vos sabés que hay muchas medidas de seguridad. ¿Se sabe si este señor, el fallecido lamentablemente en este accidente, tenía casco, tenía las medidas de seguridad necesarias? No tenía casco, Fito. Generalmente ocurre eso. No tenía casco, lastimosamente no tenía casco, pero de la forma en que quedó la bicicleta, se puede inferir que ni por más que hubiera tenido casco, igual el daño hubiera sido muy importante, ¿verdad? Pero lo que dijo el oficial es fundamental. Aquí está prohibido el giro a la izquierda. Claro. No está habilitado, no. Entonces, desde ese momento ya pierde toda pericia la maniobra que hizo el ahora fallecido, ¿verdad? Claro, lastimosamente, Freddy, estamos hablando de una irresponsabilidad por parte del ciclista, que hoy ya está muerto. Evidentemente no hay forma de reclamarle esta situación, pero es algo que se viene repitiendo constantemente, el no respeto al ordenamiento del tránsito, que puede generar lastimosamente finales como este. Freddy, un detalle que no sé si lo diste, sí. Y si lo diste, quiero que lo repitas, por favor. Él sale desplazado de su biciclo cuando choca contra la camioneta. ¿Cómo es ese momento exacto del choque, si tenemos ya esa información? Bueno, no, básicamente él cae de la motocicleta y allí es donde golpea la cabeza contra el asfalto. Pero vamos a hacer esa precisión. Por favor. Oficial Cristian, disculpe. ¿Esta persona es arrollada por el vehículo o por golpe que dio en el asfalto? Sería un golpe que recibió. En la cabeza, ¿no? En la cabeza y parte del cuerpo. No sería un arrollamiento.
No hubo un arrollamiento. No. Pero la bicicleta, por la forma en que quedó, sí quedó bajo las ruedas del vehículo, ¿no? Y aparentemente, a raíz del impacto, también tomó sería parte del cordón. ¿Este señor no tenía casco, no tenía un equipo de protección? Ningún equipo de protección, no. Ok, muchas gracias, oficial. Y bueno, es la situación, a la pregunta de si fue arrollada, no. Esta sí. persona no fue arrollada. Aparentemente al caer es donde él sufre los golpes mortales que recibió y termina falleciendo, claro, esta persona. Con este relato preliminar, Freddy, vamos a insistir con lo que ya te preguntaba Fito, ¿no? Qué importante y cómo significaría eso la diferencia en muchos casos, digo, no en todos, entre la vida y la muerte, que el ciclista haya tenido medidas de protección. Hablábamos del casco, pero el casco no es la única medida de protección. Tenés también las rodilleras, los que se ponen en los codos. Existen medidas de protección que lastimosamente los ciclistas en muchos casos no cumplen, no aplican. Y repito un poco esto, Freddy, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente, puede ser entre la vida y la muerte, pero algo que tenés que tener en cuenta, Carlos, ¿verdad? Es muy poco, prácticamente nada, no ocurren accidentes que estén relacionados con ciclistas, porque al menos la persona que pedalea de manera frecuente es una persona que tiene en cuenta las normas de seguridad. Claro, eso es, sí, algo que se insiste mucho dentro de los grupos ciclistas. Y los accidentes de tránsito ocurren en todos los segmentos que hay, no es solamente por una irresponsabilidad del ciclista, ¿verdad? Y hablo en este caso con conocimiento de causa, porque no más vale. Comparto, como yo lo digo, Fito, manejo bicicletas desde hace muchísimo tiempo, estoy en grupos de ciclismo, comparto con mis hijos, y hay toda una serie de precauciones que uno toma. Lo primero, la primera precaución es respetar las normas de tránsito y darse cuenta de que uno también está bajo las reglas de esa norma de tránsito.